Listo, ahora sí. Ok, vamos a comenzar por el grupo 2. Ahí está Jair Alvarado. Sí, profe. Está Silvia Gaitán. Sí, profesor. Está Paola Montenegro. Aquí, profe. A ver, entonces dime, Silvia. Dice, los pacientes con falla cardíaca congestiva deben estar hipovolémicos. ¿Qué puso tu grupo? Pusimos que es falso. ¿Y por qué es falso? Cuéntame, ¿por qué es falso? ¿Dónde está el volumen de un cardíaco? Cuéntame. Ajá. Porque los pacientes con falla cardíaca congestiva no deben estar hipovolémicos. Porque cuando una persona se encuentra frente a una falla cardíaca, no está perdiendo sangre, sino que esta sangre se está acumulando en otra parte del cuerpo. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Si es una falla cardíaca derecha, ¿dónde se estaría acumulando esa sangre? Y eso era el módulo pasado ya. Y eso viene en su examen parcial que todavía hay que programar cuándo lo vamos a hacer. Si es una falla cardíaca derecha, ¿en qué parte del cuerpo se está acumulando esa sangre? ¿La pueden ayudar los otros? Profe, ¿no es en el resto del cuerpo? En el resto del cuerpo, ¿no? Extremidades. Ajá. Puede ser. ¿Y si es en la falla cardíaca izquierda, dónde se acumula esa sangre? Se regresaría a lo que serían los pulmones. A los pulmones, ¿no? Entonces, realmente un paciente con falla cardíaca congestiva no está perdiendo volumen, sino que su volumen... O su sangre, mejor dicho, se está quedando en otros sitios. Entonces, en ese sentido, los riñones, que es lo que vamos a hablar hoy, puede que perciban que están siendo menos perfundidos, pero no es porque el paciente esté perdiendo volumen, sino porque el volumen se está quedando en otras partes, ¿ok? Entonces, esa pregunta medio facilonga es para comenzar. Entonces, vamos entonces con el otro grupo. ¿Okay? El otro grupo, vamos con el 3 Cardenal. Oye, amigo, que tenga excusa. Está Nadie García. Sí, profe, aquí estoy. Y Anthony Navarro. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver qué le tocó a ustedes. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes no está relacionada con la falla aguda prerrenal? ¿Qué puso tu grupo, Nadie? ¿Me escucha, profe? Alto y claro. Pusimos un tumor a nivel del uréter. Ok, ¿y un tumor a nivel del uréter con qué tipo de falla aguda estuviera relacionado? Ajá. Dime. Fallo postrenal. Postrenal, a una falla aguda postrenal, que esencialmente las fallas agudas postrenales están relacionadas con algún tipo de obstrucción. Aparte de tumores, que es la causa que a mí se me ocurrió para esa pregunta, ¿qué otro tipo de obstrucción se les ocurren a ustedes que puedan estar causando fallas postrenales?
Profe, ¿qué se le ocurre? Dime. ¿Insuficiencia renal aguda? No, no, no. ¿Qué otro tipo de qué cosas son causas de fallas aguda postrenal? Insuficiencia renal aguda no. ¿Qué son otras causas de fallas postrenal? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguno, a cualquiera de los dos? Profe, a nivel uretral. Bueno, cualquier obstrucción. Esa pregunta la vamos a desarrollar en su momento, todavía no. A ver, ¿por qué ustedes dicen que una hemorragia por herida por arma de fuego va a causar una falla aguda prerrenal? ¿Por qué? Profe, nosotros pusimos un tumor a nivel del uréter. Sí, ya me lo contestó tu compañero, pero quiero saber por qué entonces la A, o sea, la hemorragia por herida, por arma de fuego, ¿por qué eso da o puede estar relacionado con falla aguda prerrenal? ¿Por qué la hemorragia por un balazo puede estar relacionada con falla aguda prerrenal? Si el paciente lo balearon no en el riñón, ¿me explico? Si el tipo le entró un balazo en otra parte, ¿por qué eso se relaciona con falla aguda prerrenal? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿O alguno de ustedes? Porque pierde líquido, profesora. Ajá, pierde líquido. ¿Y entonces qué le pasa a ese riñón cuando él pierde líquido? Cuando el paciente pierde líquido. ¿Qué hace el riñón? Una hemorragia. No, no, no. El riñón, no. Acuérdate que el balazo fue, qué sé yo, en la pierna derecha. Pero el riñón, ¿qué percibe? Reabsorbe el agua, profe. Sí, él va a comenzar a absorber agua y sodio, pero ¿por qué? ¿Qué está percibiendo el riñón? O sea, el riñón, ¿cómo se dio cuenta que el paciente está sangrando? ¿Cómo él se da cuenta? No saben, explicarles yo. ¿Se rinden? ¿Por las arterias renales? Ah, y si el paciente está sangrando a la arteria renal, ¿le llega igual, menor o mayor cantidad de sangre? Un balazo. Entonces, ¿cuánta sangre le está llegando a esa arteria renal? Menos cantidad. Menos Vamos. Cantidad. Entonces, el riñón percibe que la presión de perfusión está disminuida. Y cuando la presión de perfusión renal está disminuida, el riñón activa varios mecanismos. Entre esos mecanismos está lo que decía tu compañera, que él reabsorbe el agua. Pero acuérdate que el agua nunca se reabsorbe sola. Siempre se reabsorbe con otras cosas. La principal es el sodio. Entonces, ese paciente que está sangrando, va a reabsorber agua y sodio. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿y por qué se depende de meter un balazo? ¿Por qué el riñón reabsorbe agua y sodio? ¿Cuál es la función de que el riñón se ponga a hacer eso? ¿Para qué el riñón hace eso? ¿Con qué objetivo? Para aumentar el volumen. Ajá, y si aumenta el volumen, ¿en qué beneficia eso al paciente? Pero la respuesta se contesta casi sola, ¿no? Si el tipo mete un balazo y comienza a sangrar, él está perdiendo líquido. Entonces lo que el riñón va a hacer es agarrar el poquito líquido que él tiene y entonces lo va a volver a recircular al cuerpo. Cosa que el paciente pueda mantener su presión arterial y el paciente, pues, no se muera. O sea, es una cosa fundamental para poder mantener la presión arterial.
para poder mantener la perfusión al resto de los órganos. ¿Okay? Entonces es importante que el riñón haga eso. A veces es bueno, la mayoría de las veces, otras veces no es tan bueno. En el caso de la diarrea, ¿por qué creen que la diarrea es una causa de falla aguda prerrenal? Por deshidratación, profe. Ajá, y si hay deshidratación, ¿por qué el riñón va a fallar? Paciente chiquitito, 12 meses, obviamente no pesa lo mismo que pesa un adulto, ¿por qué el riñón puede fallar? Ah, no es una diarrea, ah, chucho, me dio una diarrea, ya yo tengo falla aguda. Ah, no, o sea, ¿qué pasa en ese paciente en particular que él puede hacer una falla? ¿Qué ocurre con ese paciente en particular? Pierde el líquido, profe, disminuye el volumen. Claro, eso es lo que te. Ese es el razonamiento. La respuesta es exactamente la misma que con el sangrado. El paciente va a perder líquido, el riñón va a percibir menos volumen y entonces va a percibir que hay menos presión de perfusión renal y ocurren los mismos mecanismos. Y ahora viene la pregunta que empieza un poquito más difícil. ¿Por qué la cirrosis hepática se relaciona con falla aguda prerrenal? ¿Por qué la cirrosis hepática se relaciona a falla aguda prerrenal? A ver. Profe, porque impide el flujo de la sangre. Ajá, impide el flujo de la sangre en un paciente cirrótico, ¿dónde se queda? ¿En el hígado? No, no se queda en el hígado. Bien, vamos a ver esto acá. Vamos a ver la diapositiva. Creo que me pasé. Cirrosis hepática. A ver, no está eso. Diablos. Vamos a hacer más rápido. En las venas mesentéricas, profe. Las venas mesentéricas, exacto. Si este paciente con cirrosis hepática no está sangrando como el del balazo o no está perdiendo líquidos como el niño con diarrea, el bebé con diarrea, ¿por qué te pasa una falla aguda prerrenal? ¿Dónde está eso? ¿Por qué? Tiene que ver con la pregunta anterior de la hipovolemia, ¿no? Ahí está la respuesta. Bueno, vamos a ver esta diapositiva de aquí. ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bien, primero hay con los conceptos, ¿no? Yo siempre les digo que este curso de ustedes no es un curso de patología. Por lo tanto, no vamos a hablar de qué es una cirrosis, cuáles son los factores de riesgo, cómo se ve. No, eso sí tenemos. Si tenemos suerte, bueno, no sé ustedes, si tengo suerte yo, lo veremos en la próxima jornada. Entonces, pero sí hay que tener un concepto general de las cosas, ¿no? La cirrosis es, como dice la diapositiva aquí, es la cicatrización del hígado. Es un hígado que está inflamado porque algo lo está inflamando, hay muchas causas, la más célebre es por el alcohol, pero no es la única. Paciente con una hepatitis de larga data puede hacer una cirrosis, un paciente con una hepatitis autoinmune, o sea, porque su propio sistema inmune lo ataca, también se puede hacer una cirrosis, y entre otras causas. Son las tres que me acuerdo ahorita que son las como las fundamentales. Claro, la otra cosa es que la cirrosis no ocurre de un día para otro.
Estos son años de procesos de inflamación, regeneración, inflamación, regeneración, inflamación, regeneración, hasta que eventualmente la regeneración ocupa todo el tejido hepático. Entonces, literalmente, como decía la grabación que les envié, el hígado queda como si fuera un caucho, y eso no es mentira. O sea, el hígado queda reemplazado por puro tejido fibroso. Antes de pasar a eso, hablábamos del hígado, ¿no? Entonces, ahí es importante conocer un poquito de la anatomía, porque cuando conversamos qué hace el hígado tiene 1.400.000 funciones, y eso sí es literal. Pues, desde el punto de vista de lo que yo he aprendido hasta ahora y lo que tengo de experiencia, el hígado puede ser uno de los órganos más versátiles de todo el cuerpo, o el más versátil de todo. Hace un montón de cosas. Sintetiza, distribuye, almacena. Lo que se te ocurra, probablemente el hígado lo hace, ¿ok? Una de las cosas que hace, ponte que tú ahorita te comes una hamburguesa, la que más te guste, tú masticas, en tu estómago eso se degrada gracias al ácido clorhídrico que secretan las células parietales, y después eso pasa al duodeno, donde en el duodeno, gracias a las glándulas de Brunner y al jugo pancreático, ese ácido se neutraliza y entonces pasa ese material que ya está degradado, pasa entonces a el intestino delgado, sobre todo al ileum y al yeyuno. Entonces ahí están las vellosidades. Obviamente una vellosidad, que es la mucosa intestinal, o la arquitectura de la mucosa intestinal, no puede absorber un pedazo de pan, ¿no? Tiene que absorber los carbohidratos que se obtuvieron al degradar ese pedazo de pan. Entonces, en ese sitio, cuando la mucosa intestinal absorbe, eso pasa a la circulación venosa. Y a través de esa circulación venosa, regresa al hígado para que entonces esos macronutrientes, o sea, esos carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otros, entonces puedan ser metabolizados hacia otras sustancias, empacados o llevados a otros sitios. Entonces, el hígado, gracias a la vena porta o a la circulación porta, recibe esa sangre que, a pesar de ser sangre venosa, es sangre que es rica en nutrientes, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Si este es un hígado que está con cirrosis, un hígado cirrótico, ese flujo de sangre se obstruye, ¿ok? Es como que tú agarras una vía principal y el Suntrack la cierra, ¿ok? Se cierra eso, se obstruye prácticamente. Entonces, cuando se obstruye, todos los carros se acumulan detrás de la manifestación. Algo similar ocurre con este fenómeno de la cirrosis. Toda la sangre que no pudo pasar al hígado se estanca, como dice la compañera, en la vena porta, en un principio. Y la vena porta, recuerden que es rama, de entre otras venas, de las venas de los sistemas viscerales, sobre todo las venas mesentéricas que vienen de los intestinos. Entonces, esa sangre toda se va a acumular en ese sitio. Habiendo dicho eso, ¿qué carácter tiene que ver eso con los riñones? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre se va a quedar acumulada ahí, y entonces los riñones van a percibir que ellos tienen menor perfusión renal, ¿ok? Entonces los riñones diligentemente se van a confundir. El riñón va a pensar, por ejemplo, que ese paciente está perdiendo sangre por un balazo, por una cirugía, por una diarrea muy profusa. La razón más dramática que a usted se le ocurra, el riñón es una máquina, el riñón no lo entiende, el riñón está tratando de hacer biológicamente lo que es correcto para el organismo. Y entonces el riñón lo que va a hacer es comenzar a absorber agua y sodio en un intento de restituir el volumen sanguíneo, ¿okay? En el caso de esto es deleterio porque el paciente no está perdiendo líquido, ¿okay? Lo que él tiene es un líquido mal distribuido. Entonces, si el riñón comienza a absorber todo, ese paciente lo que va a quedar es sobrecargado de líquido, ¿okay? Entonces, eso ocurre cuando ya el hígado no da más. O sea, recuerden que la cirrosis tampoco es todo nada. Hay grados de cirrosis, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, eso se llama un síndrome hepatorrenal. Entonces, si vieron el video, pero a esos pacientes no les va bien, ¿no? Cuando eso ocurre, ya el paciente está considerablemente grave, bien delicado. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, hay esto, ¿no?
Hay el volumen circulante efectivo, ¿ok? Está disminuido. No es que está perdiendo sangre, sino que la sangre se está quedando en otros sitios y la efectividad de ese volumen de circular al cuerpo está disminuida. Ese es un fenómeno que se ve tanto en la cirrosis como en la falla cardíaca congestiva, que si no me equivoco fue lo que discutimos entonces al principio de la pregunta, ¿no? Vamos entonces con el siguiente grupo. Bien, vamos con el grupo 5. Ahí está Gilse Blas. Presente, profe. Dani Hernández. Presente, profe. Y está Kevin Ortega. Presente, profe. Listo. Vamos a ver qué le tocó a ustedes. Dice aquí Kevin Ortega, dime. ¿Cuál de los siguientes es el estudio de laboratorio de elección para diferenciar entre falla aguda prerrenal y falla aguda renal? Pusimos relación con creatinina. Uh-huh. Ok, entonces antes de comentar la pregunta, vamos con los acápites, ¿ok? ¿Por qué no solo creatinina? ¿Por qué no solamente la creatinina? ¿Qué pasa con la creatinina que no me es tan útil? Es útil, pero no me es tan útil desde el punto de vista del laboratorio para diferenciar esas dos cosas. Es que la creatinina, o sea, nos ayuda como que para determinar si funcionan bien los riñones, pues dependiendo del nivel. Claro. Pero con la relación boom-creatinina, también nos ayuda a detectar si hay problemas como de deshidratación y otras cosas. Ok, vamos a ver algo aquí curioso. En la falla aguda prerrenal, ¿cómo está la creatinina? ¿Alta, normal o baja? ¿Cómo, profe? En la falla aguda prerrenal, ¿cómo está la creatinina? ¿Alta, normal o baja? Alta. Alta, ¿verdad? Y en esta falla aguda renal, que realmente aquí faltó la palabra intrínseca, pero yo creo que se sobreentiende. En la falla aguda renal intrínseca, ¿cómo está la creatinina? ¿Alta, normal o baja? Baja, bro. Baja. Alta. Alta, ¿verdad? Entonces, tanto en la falla aguda prerrenal como en la falla aguda renal intrínseca, la creatinina está alta. De hecho, ahorita que les pongo la diapositiva, tú vas a ver que en todo tipo de falla aguda renal, ya sea pre, ya sea renal intrínseca, ya sea postrenal, en esas tres, la creatinina está elevada, ¿ok? Entonces, la creatinina como un marcador individual no nos sirve para poder decir qué tipo de falla renal tenemos. Sin embargo, si nos sirve para determinar que el paciente tiene una falla renal, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque recuerda que la creatinina, por lo general, poquita se debe filtrar y la mayoría se debe excretar por la orina. Entonces, un paciente con la falla aguda renal, cualquiera la que sea, el paciente, su mecanismo de filtración glomerular está deficiente, está dañado, tiene problemas. Entonces, ese paciente no va a poder filtrar esa creatinina. Por lo tanto, esa creatinina va a volver a recircular en el cuerpo. Entonces, cuando tú le tomas la muestra de sangre para la química sanguínea, esa química sanguínea, en vez de haber el paciente orinado la creatinina, él la comienza a recircular en la sangre. Por eso es que está elevada. ¿Okay? Vamos con una de tus compañeras, vamos con Dania. Sí, profe. Dime por qué solamente el nitrógeno de urea no sirve. Porque no nos ayudaría a diferenciar, profe, entre si hay una falla prerrenal y una falla intrínseca. Se necesitan las dos para hacer la relación y diferenciar ambas fallas. Ok, entonces en la falla... Ok, entonces, ¿por qué?
¿cómo va a estar la relación BUN-creatinina en la falla aguda prerrenal? En la falla aguda prerrenal va a estar mayor que 20.1. ¿Y por qué? Eso es porque cuando se reabsorbe agua y soya solo se reabsorbe el BUN. Sí, lo dijiste bien, pero te faltó un poquito de seguridad. Es cierto. Acuérdate que cuando hay una falla aguda prerrenal, correlacionado con todo lo que hemos hablado hasta el momento, el cuerpo, el riñón va a pensar que el paciente está perdiendo agua, o sangre, o fluido, volumen, como lo quieras ver. Entonces, él comienza a reabsorber agua, con agua se va el sodio, y también, sin querer queriendo, él reabsorbe nitrógeno de urea, ¿ok? O el BUN. Entonces, un paciente que está reabsorbiendo activamente va a tener un BUN alto, ¿ok? Entonces, por eso es que la relación BUN-creatinina en una falla aguda prerrenal es elevada. A diferencia de una falla renal aguda intrínseca o una falla renal como tal, donde el mismo mecanismo del riñón está dañado. Por lo tanto, ese paciente no puede reabsorber nitrógeno de urea. Por lo tanto, ellos van a tener una relación BUN-creatinina totalmente diferente a la de esto mayor de 20:1. ¿Okay? Por eso es que esto hay que mandarlas las dos. Ahorita se les relaciona con la diapositiva. A ver, y dime una cosa, Gilse. Sí, dígame, profe. ¿Cómo está el sodio urinario en un paciente con falla aguda prerrenal? ¿Va a estar normal? ¿Va a estar bajo o va a estar elevado? Disminuido. Ajá, ¿y por qué va a estar disminuido? Bueno, porque está reabsorbiendo. Ajá. Ajá. ¿Qué está reabsorbiendo? Bueno, porque se pierde el líquido y, bueno, reabsorbe. ¿Qué reabsorbe? El sodio, profe. Exacto, ¿no? El riñón está reabsorbiendo sodio. Entonces, el sodio se está yendo para la sangre en vez de para la orina. Entonces, como decía la diapositiva, esa es una orina que va a estar sobre, que es una orina concentrada, porque es una orina con poquita agua, pero también es una orina con poquito sodio. Una cosa medio curiosa de esto, ¿no? Y en la falla renal aguda intrínseca, ¿cómo está el sodio urinario? Dijo en la falla intrínseca. En la intrínseca, ajá. Alto, aumenta. Alto. ¿Y por qué va a estar alto? No dije alto, pero va a estar más alto que una falla aguda prerrenal. ¿Por qué aumenta? Porque se pierde el líquido del orín. Ajá. ¿Y el sodio? Porque no puede filtrar, digo. Exacto. Entonces, en vez de filtrarlos, todo se pierde el sodio. Se pierde prácticamente, ¿no? Entonces vamos con la pregunta acá que les atañe a ustedes. La relación BUN-creatinina en un paciente con falla aguda prerrenal versus renal intrínseca, ¿no? Como es aquí, ¿no? La relación es high, es alta en un paciente con falla aguda prerrenal, ¿ok? Por ejemplo, aquí como un sangrado gastrointestinal. Cualquier causa de prerrenal te debe dar una relación BUN-creatinina alta, ¿ok? Mientras que una relación baja te la da cuando hay enfermedad renal intrínseca como tal. Y todo eso va con el BUN, ¿ok? El BUN que cuando el riñón está reabsorbiendo, el BUN se reabsorbe. Entonces, la falla aguda donde el paciente está reabsorbiendo, donde el riñón del paciente está reabsorbiendo, es la falla aguda prerrenal. Entonces, a esos pacientes el BUN se le crece mucho, ¿ok? O sea, cuando tú ves un BUN muy alto, quiere decir, hey, ese paciente está reabsorbiendo mucho. O sea, eso es anormal. Entonces, y el riñón reabsorbedor es el riñón, que eso se puede decir así, el riñón reabsorbedor es el riñón
que está en falla aguda prerrenal, ¿ok? O sea, el riñón de falla aguda intrínseca no reabsorbe, no reabsorbe agua ni sodio, ni BUN tampoco. Eso lo hace el riñón que está en falla aguda prerrenal. Por eso es que en la falla intrínseca la reacción es baja, menos de 20 a 1, ¿ok? En la prerrenal el BUN sube muchísimo, porque es un paciente que está activamente reabsorbiendo, sus riñones están como una máquina de reabsorción. Por eso es que eso es lo que ayuda, gracias al riesgo de laboratorio, a diagnosticar una versus la otra. Ok, está bien, vamos con el siguiente grupo. Dice acá, a ver con cuál salto, el 7. En el grupo 7 está Dianey Camargo. Dianey Camargo está. Creo que no está. Está Lani Jaén. Aquí, profe. Ajá, y está Eileen Piti. Aquí estoy, profe. Listo, vamos a ver qué les tocó a ustedes. Dice acá, una pregunta repetida, loco. Un aumento en la creatinina indica. A ver, ¿qué puso tu grupo, Lani? Lani Jaén, ¿qué puso tu grupo? Profe, nosotros pusimos que todas las respuestas eran correctas. ¿Y por qué? ¿Por qué el aumento de la creatinina te indica que todas estas son correctas? ¿Qué ocurre en las fallas agudas que la creatinina aumenta? Eso significa que los riñones no funcionan bien. O sea, si un alto nivel significa que los riñones pueden no funcionan bien. ¿Y qué sucede con la creatinina entonces? Profe, si hay mucha creatinina en la sangre, el riñón no está funcionando correctamente y no se filtra. Ajá. No se filtra, ¿ok? ¿Qué debe ocurrir normalmente con la creatinina en los riñones de una persona sana? Cuando orinamos creatinina, es como es un marcador importante para medir la eficiencia del mecanismo de filtración renal. Y ahí creatinina acumulada está ocurriendo en el riñón. No se puede filtrar bien porque es acumulada. Ajá. Dale, ahora dímelo con tus palabras, sin leerlo. Porque es como una... algo con el orden ahí. Vuelvo y repito. Un riñón normal, ¿qué hace con la creatinina? La expulsa, profe. Exacto, un riñón, la secreta. Ajá, la secreta. Y para que se bote por la orina, por así decirlo. Eso quiere decir que la creatinina se debe filtrar bien. Entonces, ¿qué ocurre en un riñón con falla con respecto a esa creatinina y la filtración? Diana y Camaro, veí que te conectaste hace poquito. No la secreta. Ajá. Y lo que haría es que por no secretarla bien quedaría en la sangre. Queda en la sangre, ¿no? Queda en la sangre y por eso es como tú se la vas a medir en sangre. La creatinina está alterada, está aumentada, que es la palabra correcta. Cuando una creatinina está aumentada, quiere decir que el riñón no está filtrando adecuadamente, porque esa creatinina se lleva filtrado en el riñón
y el paciente la debe haber secretado o excretado, también aplica, por la orina, en un riñón que está sano. Entonces, un riñón con un paciente con una creatinina alta, ¿okay?, quiere decir que el paciente no está filtrando y que esa creatinina está volviendo a recircular, ¿okay? El riñón que debe haber excretado esa creatinina, el riñón la está recirculando, porque quiere decir que su mecanismo de filtración a nivel de los glomérulos, ese mecanismo de filtración está alterado, está dañado. Y eso ocurre tanto en cualquier falla aguda, tanto la prerrenal como la renal intrínseca como la postrenal, ¿ok? Entonces, un aumento de la creatinina siempre te va a indicar que el riñón está fallando. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo diferenciamos entonces a nivel de laboratorio estos tipos de fallas agudas? ¿Con qué otras herramientas es? ¿Qué se les ocurre? Un análisis de creatinina, profe. Sí, ya le mandaste la creatinina al paciente. Bueno, se la mandé yo que soy el médico. Y cool, es una falla aguda. Renal, el riñón está fallando. Pero ¿cómo yo distinguiría estas tres? En base a los hallazgos de laboratorio, ¿qué otros laboratorios yo quisiera consultar para diferenciar o para abordar qué tipo de falla aguda pueda tener ese paciente? ¿Qué te ocurre que se le puede indicar a ese señor, a ese paciente? Examen de urinálisis. Ok, vamos a decir que sí, examen de orina. Tomando en cuenta los mecanismos fisiopatológicos, ¿qué electrolito tú quisieras verle en la orina a ese paciente? A ver. Sí, le mandaste la orina, pues, pero ¿qué quieres evaluar en orina? Sodio, creo. Correcto, ¿no? El sodio urinario. Porque dijimos que los mecanismos de reabsorción y filtración están alterados y el sodio se altera ahí. Entonces hay unas fallas que van a tener un sodio disminuido, otro van a tener un sodio normal, dependiendo de eso por una parte. ¿Qué otro laboratorio en sangre me interesaría a mí? Ah, también la creatinina en orina, por cierto, para poder hacer la fena. Pero ¿qué otro laboratorio me interesaría a mí en sangre para poder distinguir entre estas tres? Ya dijimos que la creatinina es uno. ¿Cuál otro es útil? Que lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Relación Boom. Ajá. Relación Boom. Creatinina. Ajá. Entonces, el otro laboratorio que tú quisieras solicitar, ¿cuál sería? ¿Qué no es la creatinina? Me acabaste de decir. El nitrógeno, profe. ¿El nitrógeno de quién? De urea. Eso, esa es la respuesta. El nitrógeno de urea. Ok. Listo. Pues vamos entonces con el siguiente grupo. Vamos con el grupo 12. Ahí está Darlene Dixon. Aquí estoy. Hola. Está Ileana Medina. Hola, profe. Hola. Y está Alison Villarreal. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué les tocó a ustedes, pues. Pregunta 5. Ay, Dios mío. Bueno, no, está buena esta pregunta. ¿Cómo debe ser la relación BUN-creatinina en un paciente con utilización inadecuada de diuréticos? Ok, un diurético es un medicamento que la gente toma para orinar más. Ok, vamos a jugar un poquito con eso. Antes de ir con la pregunta. A ver, Darlene Dixon. Darlene, habiendo dicho que el paciente que toma diuréticos orina, ¿para qué tú crees que sería útil el diurético? Desde el punto de vista fisiopatológico. Profe, repítame la pregunta de nuevo. Ok, para un paciente, ¿por qué sería útil tomar un diurético?
Dijimos que para orinar, pero para qué un paciente debe orinar? ¿Qué yo gano con que el paciente orine? ¿En la eliminación del sodio, profe? Eliminación del sodio. Pero para eliminar el sodio, yo te diría que yo prefiero restringirle mejor el sodio en la dieta. Así que antes de irme por un diurético para eliminar el sodio, yo primero le digo al paciente nada de sal. Nada. Olvídate de la sal. Antes de poner un diurético para eso. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? ¿Para qué tú quieres que un paciente orine más de lo normal? Para eliminar toxina, para eliminar la urea, ¿no? ¿Por su presión? Me gustó más la presión que la urea. ¿Qué ocurre con la presión? ¿Qué te ocurre así? ¿Qué maquinea tu cerebro con la presión y los diuréticos? Profe, porque ellos ayudan entonces a lo que es a eliminar lo que está en el cuerpo, el sodio y el agua. El sodio, más que todo el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lo pones a orinar mucho, quiere decir que el volumen que él maneja va a ser menor que el volumen que maneja un paciente que no toma diuréticos. Entonces, cuando te vas a cómo se saca la presión arterial, tienes dos posibles variables, ¿no? Tienes la resistencia vascular periférica y tienes el volumen que está circulando en el paciente. Si tú pones al paciente a orinar bastante, el paciente va a eliminar volumen por la orina, ¿ok? Porque estás aumentando la excreción por medio de ese riñón. Entonces, por tema lógico, ese paciente, la presión va o debe disminuir, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ok? En condiciones ideales, claro, eso no es tan fácil en el mundo real. Otra cosa para la que son útiles los diuréticos es para los edemas, ¿ok? Cuando hay edemas, el paciente lo pones a orinar y entonces el líquido se redistribuye. Y así los edemas, sobre todo el pulmonar, se alivian, ¿no? Teóricamente. Bien, habiendo dicho eso, vamos a regresar a la pregunta. Dice, ¿cómo debe ser la relación BUN-creatinina en un paciente con utilización o uso inadecuado de diuréticos? A ver, ¿qué puso tu grupo, Allison? Que alta, profe. Alta, ¿y por qué alta? Así que el tipo le dijeron, hey, es una pastilla del diurético X cada 8 horas, y el man dice que porque estaba preocupado, el tipo se toma 10 pastillas. ¿Qué va a pasar con él? Porque el paciente está perdiendo líquido. Exacto, vamos a suponer que el tipo se tomó 10 pastillas. ¿Va a perder cuánto líquido? ¿Mucho o poco? O sea, profe, yo digo que también es tipo, o sea, si el paciente pierde el volumen por la orina, puede considerarse una falla prerrenal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, exacto. Ya vimos que el paciente está orinando demasiado, una cosa descontrolada. Está perdiendo obviamente demasiado líquido. Está perdiendo demasiado líquido. ¿Y por qué crees que eso conlleva una falla aguda prerrenal? ¿Por qué crees? Por la presencia de una hipovolemia. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar cuando se pone hipovolémico? ¿Qué va a hacer el riñón? ¿Qué tipo de falla va a presentar un riñón en un paciente hipovolémico? Una falla prerrenal. Ajá. Y entonces, si el riñón hace una falla prerrenal, ¿qué va a comenzar a hacer el riñón? Y reabsorbe el sodio y el agua. Exacto, ¿no? Correcto. O sea, esa es la respuesta, ¿verdad? Ok, habiendo dicho eso, si el paciente que toma exceso de diuréticos, que los toma mal, entonces, si el paciente puede pasar, si el paciente me hace entonces una falla aguda prerrenal, ¿cómo va a estar la relación BUN-creatinina? Alta, profe. Aumentada. Ajá, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué?
¿Por qué va a estar elevada la reacción mu-creatinina? Si han prestado atención hasta ahora, es fácil la respuesta. Por su mal uso de los diuréticos, creo que no. Y por eso va a estar aumentando la reacción mu-creatinina. O sea, ¿qué está pasando con ese nitrógeno dureza creatinina? ¿Por qué está elevada la relación? ¿Por qué? Entonces nos toca echar para atrás. A ver, ¿cómo está la creatinina en ese paciente con una falla aguda prerrenal? ¿Normal, elevada o disminuida? Aumentada. ¿Perdón? Aumentada. Está aumentada, exacto, ¿no? Como en cualquier falla renal, tiene que estar aumentada. ¿Y cómo va a estar el nitrógeno de urea en ese paciente con falla aguda prerrenal? ¿Cómo va a estar el nitrógeno de urea, el BUN? ¿Cómo va a estar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo va a estar el nitrógeno de urea en ese paciente con falla aguda prerrenal? ¿Va a estar normal? ¿Va a estar disminuido? Va a estar alto, profe, no. Va a estar altísimo. ¿Y por qué va a estar altísimo? ¿Por qué? Porque... Ajá, te escucho. ¿Por qué va a estar alto ese nitrógeno de urea? Ay, qué fastidio. Porque se reabsorbe, profe, ¿no? Sí, porque se reabsorbe el nitrógeno de urea, porque ese riñón de falla prerrenal, como me dijiste al principio, está reabsorbiendo sodio, agua, y entre esas otras cosas que está reabsorbiendo nitrógeno de urea. Por eso es que un hallmark, o el hallmark, desde el punto de vista de hallazgo de laboratorio, de la falla aguda prerrenal, es el aumento de la relación nitrógeno de urea creatinina más de 20 a 1. ¿Okay? Es una falla aguda anormalmente, una relación anormalmente alta. ¿Okay? Esa es la respuesta. Esa es la forma de analizar estas cosas. ¿Okay? Listo. Entonces vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo 11. Ahí está Gabriela Martínez. Sí, profe. Y está Samuel Zambrano. Parece que todo solo está Gabriela. Bien, vamos a ver qué le tocó a tu grupo. Dice, ¿cómo debe ser la concentración de sodio en orina de un paciente de 3 años, paciente pequeño, con náuseas y vómitos incoercibles? Contigo incoercible, Gabriela, ¿qué se te ocurre? Incoercible. Ajá. Ok, incoercible es que no puedes parar de vomitar, ¿ok? No puedes parar, o sea, okay. una cuestión que no mejora. Entonces, habiendo dicho eso, si él está con náusea y vómito incoercible, quiere decir que él está vomitando y está evacuando bastante, está fuera de control. O sea, que él está perdiendo mucho líquido, uh-huh. ¿Ok? Sobre todo por las heces, ¿no? Por vomitar no es tan grave el asunto, pero por las heces en un niño pequeño de 3 años sí es más grave. Habiendo dicho eso, ¿cómo crees tú que va a estar el sodio en orina de ese pequeño paciente? Debe estar baja, profe. ¿Por qué? Bueno, como él está presentando un desequilibrio en su cuerpo por su volumen, ya que está vomitando y está evacuando en exceso, el riñón va a empezar a reabsorber sodio y agua. Y pues en la orina va a estar baja el sodio. La verdad es que no tengo mucho más que aportar. Es cierto, ¿no? Si el paciente está perdiendo mucho volumen, mira, no importa aquí si es por un balazo, no importa si es por una diarrea incontrolable, no importa si es por uso, abuso de diuréticos, no importa si es por cirrosis,
no importa si es por falla cardíaca congestiva, lo que importa es determinar el tipo de falla renal, ¿ok? Esencialmente, la gran mayoría de las que hemos discutido hasta ahora son fallas agudas prerrenales. Todas estas que te enumeré ahí, todas comparten lo mismo. Todas convergen en una falla aguda prerrenal. O sea, al riñón le está llegando menos sangre. Y el riñón percibe esto como una disminución en la perfusión renal. Y cuando eso sucede, diligentemente el riñón activa sus mecanismos de reabsorción. Porque el riñón dice, hey, este tipo está perdiendo líquido, se puede morir. Entonces, tenemos que agarrar el poquito líquido que tenemos y recircularlo al cuerpo para poder mantener la función de los órganos vitales en este caso. ¿Ok? Eso ocurre, eso es lo que trata de hacer el riñón a grandes rasgos en la falla aguda prerrenal. ¿Ok? Como tú acabas de decir, si ese paciente, ese riñón está ávidamente reabsorbiendo sodio y agua, quiere decir que ese sodio se está yendo de vuelta a la sangre. ¿Ok? O sea que ese sodio no se está orinando. Por lo tanto, si tú le mides ese sodio a un paciente con una falla aguda prerrenal, es un sodio que está activamente siendo reabsorbido. Por lo tanto, va a haber poco sodio en la orina. ¿Ok? Va a haber poco sodio en la orina en comparación con un paciente normal, un paciente sano. Entonces, la concentración de sodio en orina en cualquier paciente con falla aguda prerrenal, el de exceso de diuréticos, en condiciones ideales, por cierto, el de la falla congestiva, el que más te guste, todos van a tener una concentración de sodio en orina disminuida o baja. ¿Okay? Muy bien, Gabriela. Tu compañera no está, ¿verdad? ¿O sí está? Así es, acaba de conectar. Bueno, ya terminé con ustedes. Ya le tocará la próxima clase. Le pregunto a él. Vamos con el grupo 10. En el grupo 10 está Dionisio Díaz. Aquí estoy, profe. Ajá, está Irving López. Aquí, profe. Y está Elsa Ruiz. Aquí, profe. Hola. Vamos a ver qué les tocó a ustedes. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes es una causa de falla postrenal? A ver, dime, Irving, ¿qué tú colocaste o qué colocó tu grupo? Bueno, profe, mi grupo colocó la hiperplasia prostática benigna. Ok, estoy de acuerdo. Okay, ¿por qué el shock hemorrágico, qué tipo de falla renal causaría? Causaría una falla renal, una prerrenal, profe. Correcto, porque a veces pierde sangre y ocurre todo lo que yo he dicho bastante y han dicho tus compañeros. Ajá. Una glomerulonefritis, ¿qué tipo de falla renal está relacionada con? Sería una falla renal intrínseca, profe. Correcto, ¿no? Porque el mismo mecanismo del riñón está dañado, ¿no? Y en la falla cardíaca congestiva, ¿qué tipo de falla renal tú esperarías esperar? Vaga la redundancia. Profe. Perdón, no te escuché, sorry. Ah, sería una falla prerrenal, profe. Prerrenal, ¿ok? ¿Y por qué la hiperplasia prostática benigna se relaciona con falla postrenal? ¿Qué ocurre en la hiperplasia de esa prostática benigna? Bueno, en la hiperplasia, esto se obstruye uno la próstata aumenta de tamaño, entonces eso va a hacer que el flujo de la orina pues se vea obstruido. Correcto, ¿no? Es una causa de obstrucción. Ajá, cualquier causa de obstrucción del tracto urinario se va a relacionar con falla postrenal. Vamos a poner la diapositiva para que lo vean mejor acá. ¿Qué hice? Aquí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok, tienes aquí la aorta, tienes aquí la arteria renal, en este caso es la izquierda, tienes aquí el riñón, tienes aquí el sistema calicial con la pelvis renal, y aquí tienes el uréter, ¿no? El uréter que baja y se conecta acá con la vejiga, vía el meato uretral, y aquí entonces está el trígono vesical, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico, aquí está la próstata. La próstata descansa justo debajo de
la vejiga. La próstata, obviamente en los hombres, porque las mujeres no tienen próstata, la próstata es atravesada por una porción de la uretra que se llama la uretra prostática. Como le dije anteriormente, no vamos a discutir hoy por qué ocurre hiperplasia prostática, tiene que ver con una causa hormonal, los andrógenos, factores de riesgo, eso lo vamos a ver cuando discutamos patología, pero lo cierto es que la próstata crece, ¿ok? Y a medida que la próstata va creciendo, también crece hacia adentro, ¿ok? No solamente crece hacia afuera. O sea, como crece hacia afuera, esta partecita de la uretra prostática se va cada vez achicando más. Por eso es que tú escuchas, o tienes que haber escuchado, o si no escucharás en un momento, que un paciente, que un hombre mayor, cuando va a orinar, perdón, con prostatismo, un hombre se la pasan orinando, ¿ok? Tiene que ir muchas veces al baño. ¿Por qué? Porque cuando él va a orinar, es un chorrito. Y es un chorrito porque esta próstata está obstruyendo la salida de orina de esta vejiga. Entonces, el señor va y orina, regresa, pero como se queda orina dentro de la vejiga, vuelve, se para al baño. Otro chorrito. Regresa, vuelve, se para al baño. O sea, se la pasan orinando. Un hombre que orina mucho, anormalmente mucho, anormalmente creo que es suficiente, probablemente es porque la próstata está aumentada de tamaño y le impide a él que la vejiga esto se vacíe completamente, ¿okay? Otra cosa que hacen esos pacientes es que durante la noche se levantan mucho a orinar por la misma razón, ¿okay? Porque la próstata está obstruyendo la salida de orina por parte de la vejiga. Claro, estamos hablando que para que haya una falla aguda postrenal relacionada a una hiperplasia prostática benigna, quiere decir que la próstata obstruye el 100% de la uretra. O sea, es una obstrucción total, ¿ok? Cosa que la orina, si se queda estancada toda en la vejiga, eventualmente se queda estancada en el uréter y eventualmente se queda estancada acá arriba en el riñón. De hecho, la hiperplasia prostática benigna es una causa, en un hombre mayor, es una causa a descartar. Un hombre con una creatinina alta, etcétera, tienes que descartar la falla aguda postrenal relacionada a prostatismo. Por eso son los famosos tactos rectales. El tacto rectal lo que hace es evaluar si la próstata está aumentada o no de tamaño. Un tacto rectal no te va a dar un diagnóstico de cáncer. El paciente necesita otras cosas como la biopsia, por ejemplo. Pero es por esto, porque esta próstata con el tiempo crece y obstruye la uretra. Habiendo dicho eso, la hiperplasia prostática benigna no es cáncer, ¿ok? Son cambios benignos. El cáncer tiene otro tipo de fisiopatología completamente distinta que veremos en otro escenario, no hoy, no en este curso, mejor dicho. Muy bien, vamos a pasar entonces con el siguiente grupo. Vamos a ver, vamos con el grupo 9. Ahí está Evelyn Castel Blanco. Sí, profe. Hola. Está Rima Cadas. Sí, profe. Y está Félix Ríos. Sí, profe. Listo, vamos a ver qué les tocó a ustedes. Ajá, una pregunta medio tricky. Vamos a ver, Evelyn Castel Blanco. Describe en tus palabras cuál es el mecanismo de la glomerulonefritis post-streptocócica. ¿Tiene que hacer con mis palabras o puedo ir poco a poco, profe? Poco a poco, yo prefiero, porque no te enredes. Ok. La glomerulonefritis aguda se produce después de una infección habitualmente cutánea o faríngea por Streptococcus hemolíticos del grupo A. Que es Streptococcus piógenes. Es el piógenes, ¿no? Ajá. También se han reportado casos después de epidemias por Zoepidemicus
Por ingesta de leche. Ok, eso es otra cosa. Es otro bicho, pero está bien, dale, ¿qué más? ¿Qué más? Listo, ¿no? Al paciente le pegó el estreptococo, ya sea en la piel o ya sea en la faringe, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué tiene que ver el riñón ahí? Provoca una reacción hipersensibilidad de tipo 3. ¿Y esa reacción de hipersensibilidad cuál es? Hay cuatro reacciones por hipersensibilidad. Si me dice que es la tipo 3, tuviste que haber leído cuál es la tipo 3. Vale, ahorita te digo cuál es, pero ¿qué más? ¿Qué más leíste? En la cual se produce la formación de inmunocomplejos que van a llegar a la membrana basal del glomérulo. Exacto, entonces la reacción por hipersensibilidad tipo 3 es la que está relacionada con el depósito de complejos inmunes. Entonces, Ana, me dijiste que están esos complejos inmunes. Sorry. ¿Dónde están los complejos inmunes? ¿Dónde llegan? Ajá. A nivel glomerular. Correcto, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces a nivel glomerular? Se depositarán. Ajá, ¿y qué pasa con ese riñón entonces? O sea, ¿qué le hacen esos complejos inmunes a ese riñón? ¿Le causa una reacción inflamatoria? Se inflaman los pequeños filtros de los riñones. Pierde la capacidad de filtrado. Dependiendo de qué tan duro le pegue. Sí, sí pierdes capacidad de filtrado, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué ocurre entonces con ese paciente que pierde capacidad de filtrado? Bueno, cuando pierden ya no filtran el exceso de líquido, ya no lo eliminan, ni los electrolitos, ni los desechos del torrente sanguíneo. Ya no lo filtran por la orina. Dale, dime, Félix. No es posible que dé una insuficiencia renal aguda. Aguda, exacto, ¿no? Aguda, sobre todo. Listo. ¿Qué más quieren decir al respecto? ¿O qué más algo extra ahí con respecto a esa pregunta? Yo les quiero preguntar entonces. Entonces, ¿es el estreptococo el que se va al riñón? ¿Quiere decir que es eso? ¿Que el paciente, la bacteria, se le va al riñón o no? Profe, lo que leí es como que se pierden la filtración porque se tapan los glomérulos por exceso de proteína. Correcto, ¿no? No sé quién me dijo que no, pero no, la respuesta es no. No se van el estreptococo. Bueno, ¿alguno de ustedes le ha dado faringitis bacteriana? No. ¿Alguna vez? A mí no. No. A mí tampoco. Y les digo por qué. Porque si yo crecí en la época de los antibióticos, ustedes también. Este tipo de glomerulonefritis, no es que la gente pobre sea mala o la gente pobre sea más propensa a las cosas, pero esta es una enfermedad que se describe en estratos socioeconómicos bajos. Lamentablemente, una cosa que tiene el estrato socioeconómico bajo es que tiene más dificultad para acceder a los servicios básicos de salud. Habiendo dicho eso, si tiene dificultad para acceder al servicio básico, va a tener mucha más dificultad para acceder a los servicios complejos de salud. Entonces, teóricamente, si a ti a los 5 años, lastimosamente un estreptococo, como este que está aquí, ¿no? Como me dijo la compañera, un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ok?
o sea, un piógenes. ¿Ustedes ya dieron microbiología? Sí, profe. Ya dieron, o sea, ya conocen al piógenes, ¿ok? Ya lo conocieron en su clase. Un estreptococo que es medio malo, pero es un estreptococo que las penicilinas les pegan bien. Por lo tanto, si alguno tuvo o tiene la mala suerte de cruzarse con uno de estos sujetos en el camino, ahí te ponen tu shot de penicilina. Yo no sé ni qué se manda ya, porque ya yo no soy de esa parte clínica, pero yo sé que eso se cura fácil con antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es un niño de la comarca, siempre la comarca. Bueno, pero es que tú buscas las estadísticas, la comarca donde las estadísticas de salud se disparan. Y no para bien, sino para mal. ¿Qué acceso va a tener ese niño de la comarca a antibióticos? No es que es imposible, pero tiene menos accesos. Por un tema de logística, ¿ok? No es que yo me siento superior por vivir en la capital o por vivir cerca de un hospital, no. Es por un tema de logística, ¿ok? Por un tema porque yo aquí agarro un transporte y en menos de media hora estoy en un centro hospitalario, pero quizás en un lugar alejado, pues no sea así. Esa es la realidad de nuestro país. Por eso es que a pesar de tener metro, edificios, canal, dólar, seguimos siendo tercermundistas. Esa es una mea culpa que toca aceptar. Entonces, un niñito de estos adquiere un estreptococo. También se relaciona con los niños porque los niños son los que juegan en agua sucia. ¿Ok? Entonces, esos niños son los que tienen entonces las lesiones en la piel. Teóricamente esas son prevenibles porque un adulto no se va a estar revolcando en agua sucia, por Dios. Eso es muy de los niños. Entonces te hacen estas lesiones que, una de dos, o el padre no le presta atención o simplemente no se le da atención a tiempo, ¿ok? Por lo tanto, el niño avanza con el tiempo y te desarrolla los síntomas, ¿no? Aquí tienes las tonsilas estas todas inflamadas, llenas de exudado, te hará la fiebre respectiva. Pero lo importante es que en una persona inmunocompetente, o sea, en una persona que tiene su sistema inmune al día, un estreptococo no te va a matar, ¿ok? Te va a fregar un buen rato, ¿no? Como dice aquí, una o dos semanas, o en la piel 3 a 6 semanas, pero no te va a matar. Como un resfriado común. Un resfriado te puede tumbar 1, 2, 3 días, como mucho, y ya después mejora. Nosotros tenemos un sistema inmune que es competente, y ese sistema inmune, bueno, si eres inmunocompetente, ese sistema inmune se va a encargar eventualmente de luchar contra esa bacteria. ¿Ok? Y la bacteria entonces va a ser eliminada y al paciente se le eliminaron estos síntomas que fueron el sitio por la cual la bacteria fue inoculada en primer lugar. ¿Ok? Claro, esto es un resumen. Esto es más complicado que lo que les digo, pero es para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, una vez que el estreptococo es eliminado, el sistema inmune desarrolla anticuerpos contra él. ¿Okay? No vamos a entrar a detalle cómo lo hace. Eso es materia de otro curso. Pero, por alguna razón, hay órganos que les gusta a los complejos inmunes. Vasos sanguíneos, otro es los riñones, ¿ok? Los complejos inmunes, alguna vez leí yo que le gustan los riñones. Entonces, una vez que el niño pasó la infección inicial, ya, pues él se curó. Y, por ejemplo, a este niño que hizo las lesiones en la piel, a las 6 semanas, un mes y medio después, el niño ve que los ojitos, alrededor de los ojos, está hinchado, ¿ok? Se llama edema periorbital. Y también dice la mamá que el niño orina como si fuera Coca-Cola. ¿Ok? Y no es que ocurrió una vez, ocurre siempre. ¿Okay? No es que la hematuria es franca roja, sino que es como si fuera, lo describen como si fuera un orine como un café o Coca-Cola, una orina oscura. ¿Y por qué ocurre eso? Como dijeron los compañeros, es porque esos complejos inmunes se están depositando en el riñón. Y en el riñón causan los efectos de un síndrome nefrítico, ¿ok? Ellos van a inflamar ese riñón. En este caso, inflaman este glomérulo, ¿ok?
inflaman este glomérulo y entonces ese glomérulo se vuelve permeable a eritrocitos. Entonces los eritrocitos comienzan a colarse hacia la orina. Eso es completamente anormal. Como les dije, en el glomérulo hay capilares, en este caso son capilares discontinuos, pero como eso se inflama, la separación entre célula endotelial y célula endotelial aumenta de tamaño. Aumenta lo suficiente para que por ahí quepa un eritrocito. ¿Ok? Entonces, por ahí se están filtrando eritrocitos y esos eritrocitos están viajando por los uréteres, la vejiga, hasta la uretra. Y el paciente orina fluido, o sea, orina, pues, por así decirlo, con eritrocitos. Entre probablemente otras cosas, también puede tener proteinuria, por ejemplo. Entonces, ¿por qué va a tener edema periorbital? O edema. Porque como discutimos anteriormente, o no discutimos, en la clase yo les mencionaba que si el paciente pierde proteínas por la orina, va a disminuir la cantidad de proteínas en la sangre. Entonces va a ser algún grado de hipoproteinemia. Nunca tanto como en el síndrome nefrótico, pero sí va a tener su grado de hipoproteinemia. Entonces, eso hace que la presión oncótica o coloidosmótica disminuya. Bueno, esa presión es la que mantiene el agua dentro de los vasos, gracias a las proteínas. Si no hay proteínas, esa presión disminuye y, por así decirlo, el agua no se puede contener dentro de los vasos, por así decirlo, y sale al intersticio. Y se acumula el agua en los intersticios y eso es lo que hace que los pacientitos tengan edema. ¿Okay? Y esa misma acumulación de exceso de líquido es lo que hace que el paciente tenga algún grado de hipertensión. ¿Okay? Entonces, para resumirle, no es que el estreptococo llegó e infectó el riñón, como bien me decían los compañeros, ¿no? Es que el complejo inmune llegó y se depositó en el riñón. El complejo inmune se formó porque hay una reacción anormal frente al estreptococo. O sea, eso es una reacción anormal, que una reacción, como dice la compañera, por hipersensibilidad. No es una sensibilidad normal, es una hipersensibilidad. Y entonces eso fue aquí al riñón y eso inflamó el glomérulo. O sea, aquí hay neutrófilo, va a haber leucocito, va a haber hemorragia. Y todo eso se va a traducir en la clínica del paciente, que es una clínica de síndrome nefrítico en este caso. ¿Okay? Tanto detalle eso lo vemos con más calma cuando en el curso de patología, pero esencialmente eso es lo que ocurre. Es una enfermedad que ataca al riñón. ¿Okay? Y a nivel clínico, todas las manifestaciones que hemos discutido obedecen a alteraciones a nivel fisiopatológico del glomérulo como tal. ¿Ok? Eso es un resumen más o menos. Hay otras cosas, hay más complicadas que pasan, pero no vamos a entrar en detalles sobre eso ahorita. Muy bien. Vamos con el otro grupo. Preview. Vamos con el grupo 1. Ahí está Mauce Acosta. ¿No? Bueno, Mauce me sale que está aquí, pero como que no. Sí, profe. Sí. Ah, perdón. ¿Me oye? Evelyn Fernández. Sí, alto y claro, sorry. Evelyn Fernández. Y está Lucía Mo. Sí, profesor. Ajá, y Evelyn no está. Bueno, vamos a ver qué les tocó a ustedes. La pregunta 9. Ok, qué divertido que ha sido esto. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes son hallazgos de laboratorio esperados en un paciente con falla renal crónica? A ver, Mausi, ¿qué colocó tu grupo? Gracias a ver ese Que nombre, Mausi. todas son ciertas. Ajá. Entonces vamos con el desglose de esto, Mausi. ¿Por qué un paciente con falla renal crónica puede estar anémico? En la falla renal crónica hay una disminución de la activación de vitamina D. Ajá. Entonces, sin la vitamina D y el calcio no puede ser absorbido la dieta. ¿Y qué tiene que ver eso con anemia?
Porque cuando se aumentan los niveles de calcio en la sangre, se liberan desde los huesos. ¿Y qué tiene que ver eso con anemia? Tú me estás hablando del calcio. Yo te pregunté por la anemia. El calcio está fantástico. Creo que no tengo que preguntártelo, pero yo te pregunté por la anemia. Cuéntame, ¿qué tiene que ver un paciente renal crónico con la anemia? Si lo que está fallando es el riñón, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la sangre? Pueden ayudar a las compañeras, ¿no? ¿Qué tiene que ver el riñón con la anemia? Los riñones producen eritropoyetina. Y como esa es la respuesta. Crónica, disminuye la producción de la eritropoyetina y por lo tanto hay menos glóbulos rojos, lo que provocaría la anemia. Correcto, ¿no? Nosotros, nuestros riñones producen un factor estimulador de colonia que se llama la eritropoyetina, ¿ok? Se produce, si no me equivoco, en el tejido intersticial de los túbulos proximales, puedo estarme equivocando. Buscamos después de curiosidad. Si el riñón del paciente está fallando de forma crónica, o sea, una falla renal crónica, ese paciente va a dejar de producir eritropoyetina. ¿Una es que va a dejar? Va a producir menos eritropoyetina. A ver, y cuéntame, ¿qué hace la eritropoyetina? ¿Qué hace la eritropoyetina? Produce glóbulos rojos. Bueno, no produce, ok, no está mal, pero vamos a tratar de afinarlo un poquito. La eritropoyetina estimula en la médula ósea a que los progenitores eritroides, en este caso, se dividan y den lugar a más, es que siguen siendo progenitores, ¿no? O sea, el eritroblasto, lo que hace la eritropoyetina es estimularlo a que él se divida. Y entonces él eventualmente da nacimiento a hijitas eritroblastos, ¿no? En este caso serán proeritroblastos, etcétera. No me entiendo detalles sobre la hematopoiesis. Y entonces esos todos se comienzan a dividir. Y cuando ya son formas maduras, los eritrocitos entonces abandonan la médula ósea y restituyen a los eritrocitos viejos. Teóricamente eso es lo que debe ocurrir en un paciente normal. Pero si es un paciente con el riñón está afectado, este paciente va a sintetizar menos eritropoyetina, por lo tanto, su médula ósea no va a ser estimulada a producir nuevos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, para esos pacientes anémicos, no solamente para los renales crónicos, se les puede administrar eritropoyetina exógena, y eso les ayuda a compensar las anemias, ¿ok? Una cosa interesante de esto. Ahora sí, dime de nuevo, Mausi, ¿por qué el paciente con falla renal crónica puede estar hipercalcémico? Ahora sí. ¿Me oye? Ahora sí te escucho. Dime, ¿por qué puede estar hipercalcémico el paciente con falla renal crónica? Porque secretan proteínas relacionadas a la hormona paratiroidea. Espérame, ¿y por qué? ¿Por qué secretan esa proteína? Vete desde el principio, que antes me lo estaba diciendo bien, así que tienes que ir del principio para poder hacer la lección adecuadamente. Ok, como le decían antes, que en la falla renal crónica hay una disminución de la activación de la vitamina D. Entonces, correcto, sin esa vitamina, el calcio no puede ser absorbido en la dieta. Porque, correcto, hay una disminución de las glándulas paratiroides y estas secretan, ajá, hormonas para aumentar el nivel de calcio en la sangre. Ajá. Entonces eso hace que la hipercalcemia se produzca como una consecuencia de resorción ósea. Ajá. Otra pregunta interesante es, ¿cómo se reabsorbe ese hueso? ¿Quién reabsorbe ese hueso? ¿Qué célula?
Me acuerdo que eso se me ocurrió preguntarlo en la clase, pero se me olvidó para el taller. ¿A quién está estimulando la paratormona para reabsorber hueso? Imagínate tú tus huesos. O sea, no cualquiera, ¿cómo se reabsorbe el hueso? El hueso que es algo tan duro, tan mineralizado. ¿Quién se encarga de reabsorber el hueso? ¿Qué célula? Osteoclastos, profe. Muy bien, el osteoclasto, ¿no? El osteoclasto se encarga de comerse literalmente el hueso. Entonces, él es como si fuera un camión de basura. Así, y comienza a se ver la positiva, por cierto. No se ve, ¿eh? Ahí se ve. No, profe, no se ve. No se ve, profe. Déjame. Sí. Es que no me sale el encabezado acá de ustedes. Vamos a transmitirlo. Vi que Benny Fernández acaba de conectarse. Share screen. Ok. Vamos a quitar esto aquí un ratito. Bien, como me acaba de decir, ¿no? El metabolismo de la vitamina D normalmente depende del riñón. Un riñón afectado no va a poder metabolizar vitamina D adecuadamente. Eso hace que la concentración de calcio disminuya, y esa concentración de calcio disminuido va a estimular a las glándulas paratiroides, ¿no? Esquemáticamente esto es una tiroides grande, es que es más grande, no es que es grande, y las paratiroides son unas glándulas chiquititas que están adheridas a ellas. Son como si fueran unas lentejitas, son pequeñitas, ¿no? Pero son, hay de 4 a 6. Pueden haber más o pueden haber menos. Entonces, ellas secretan paratohormona, que es la PTH, paratohormona. ¿Ven? Esa PTH, cuando se secreta, estimula a nivel del hueso, estimula a los osteoclastos. ¿Ven? Estimula a los osteoclastos a que comiencen a comerse el hueso. El proceso es un poco más complicado que esto, pero bueno, hasta este punto es suficiente con yo contarles eso. Entonces, ese hueso, cuya matriz ósea es esencialmente hidroxiapatita de calcio, entre otros iones, así es puro calcio, ¿no? Entonces, ese calcio se comienza a liberar en la sangre. Entonces, es por eso que, paradójicamente, estos pacientes con falla renal crónica pueden hacer en determinado momento algún grado de hipercalcemia. Pero es por esto, porque hay sobreestimulación de las glándulas paratiroideas, ¿ok? Profe. Entonces, que eventualmente, dime, cuéntame. Disculpe que me conecté a esta hora, es que tenía problema con el internet. Ok, no hay problema. Entonces, este paciente, por eso es que te puede hacer esa hipercalcemia paradójica, ¿ok? Entonces, luego de esto, puede ocurrir esto, ¿no? La osteodistrofia, porque este paciente queda con huesos debilitados. La gente con fiebre renal crónica al final del día sufre bastante, ¿no? Es una enfermedad bien triste, bien catastrófica. Es una cosa bien, bien, bien difícil para el paciente, ¿no? Obviamente la hipernatremia, porque el paciente no filtra el sodio, entre otros electrolitos, y todos los electrolitos se vuelven a reabsorber. Y como dijimos, ¿no? Si es sodio, el sodio se reabsorbe junto a agua, entonces es un paciente que va a tener prácticamente siempre un desequilibrio hidroelectrolítico de base, pero es producto de su falla renal. O sea, entonces que me tiene que ponerle diálisis para que una máquina externa, es una redundancia por cierto, haga todo el trabajo de filtrar esa sangre. Eso se hace como 3 veces por semana. Eso es una cruz. La falla renal crónica es una cosa difícil para el paciente y para los familiares. También una pregunta bonita, ¿no? Le vamos con el grupo 6. Ahí está Joanny Cáceres. Aquí, profe. Está Melanie Hudson. Profe. Y está Whitney Pérez. Aquí, profe. Vamos a ver, Whitney. Pues dice aquí, la siguiente imagen corresponde al frotis de secreción uretral de un paciente masculino de 19 años, un pelado, con disuria. ¿Sabes qué es disuria? Profe,
No, profe. Pasó. Entonces, ¿cómo contestaste la pregunta si no sé qué es disuria? Disuria es ardor para orinar. Dice aquí, probablemente estemos frente a qué entidad. Entonces, dime aquí, Whitney, ¿qué tú ves aquí? ¿Qué te llamó la atención de esta imagen? ¿Perdón? Gonorrea. Sí, es gonorrea, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Qué tú ves ahí que es gonorrea? Si no te pongo la imagen que hubieras puesto. Puede ser cualquier cosa, pero ¿por qué la imagen te ayuda a llegar a esa conclusión de que es gonorrea? No sé por qué le pusieron un nombre tan feo a eso. Gonorrea, suena tan... Los eritrocitos, profe. ¿Por qué? Por los eritrocitos. Chuleta, estoy no puedo caerme aquí y convulsionar porque estoy solo y ¿quién me va a atender? ¿Cuál eritrocito tú ves ahí? Neutrófilo. Ahora sí estamos hablando. Neutrófilo. Y hay un pocotón de neutrófilos. ¿Y qué más ves? Horrible esta foto, por cierto. La primera consigo una mejor. ¿Y qué les llama la atención? Puedes repetirlo, porfa, que como que está como que la conexión. Que hay diplococos dentro del neutrófilo. Bueno, lo cierto es que a este aumento yo no te puedo decir si hay diplococos. Pero sí sé que hay cocos dentro de esos neutrófilos, ¿ok? Hay coquitos dentro de esos neutrófilos. Entonces, cuando tú ves en una tinción de Gram, diplococos Gram negativos dentro de un neutrófilo, Pablo, tuviera que tuviéramos que usar una cosa, un 100X, un aceite de inmersión, que la imagen obviamente no permite eso. No es que tú dices lo que tú dijiste está mal. Pero tuviéramos que hacerlo con ese aumento, ¿no? Lo cierto es que estos neutrófilos tienen algo en su citoplasma, tienen bacterias en su citoplasma, ¿ok? Quiere decir que ellos están fagocitando bacterias. Tomando en cuenta los síntomas del paciente y tomando en cuenta que esto fue lo que se encontró en la secreción uretral, esto quiere decir que esa secreción uretral es pus, ¿ok? La pus no es más que un acúmulo de neutrófilos, bacterias y debris celular, ¿ok? Eso es la pus. O el pus, no sé cómo, nunca sé cómo se dice. La pus o el pus, no sé. Pero esto es lo que vemos aquí, ¿ok? Es un neutrófilo que se comió un montón de diplococos, ¿ok? Se comió un montón de diplococos. Obviamente el diagnóstico definitivo no es por morfología, eso tiene que hacerse cuestión de cultivos, pero prácticamente lo tienen, ¿no? Neutrófilos con presencia de cocos en su citoplasma, más una clínica de disuria y descarga uretral, hasta que se demuestre lo contrario, es una gonorrea. Ah, qué interesante, ¿ven? ¿Por qué no tricomonas? Ya dieron parasitología. Si tú me pones a mí un diplococo a la una tricomonas, ¿de qué tamaño tú crees que sería la tricomona en comparación con el diplococo? A ver, Joani. Profe, más grande. Muchísimo más grande. Acuérdate que la tricomona es un parásito. Los parásitos, a diferencia de las bacterias, son organismos. Se me fue la palabra. Ay, qué pena. Eso es la primera clase que yo doy en el otro curso. Ay, qué vergüenza. Dame 2 minutos para que se me acuerde. Chuleta. Bueno, ya se me acordará eventualmente. Pero la tricomonas es un parásito, es un protozoario, es un organismo mucho más complejo que una bacteria. Tiene núcleos, tiene organelos, tiene membrana celular. Las bacterias no tienen ninguna de esas cosas, ¿ok?
un organismo mucho, mucho, mucho más grande y la clínica es distinta, ¿ok? A ver, ¿por qué infección por HPV no puede ser? Bueno, eso no lo van a saber porque eso es clínico, ¿no? La infección por HPV no tiene nada que ver con descarga uretral y tiene que ver es con aparición de verrugas en cuestión genitales. Tiene otra clínica totalmente distinta, pero este es un tema bonito. Una pregunta, ¿ustedes dentro de su pensum académico dan citología? Citología, profe, ya dimos. ¿Sean? ¿Ya tiene citología? Entonces ustedes deben ser unos expertos en HPV, ¿no? Entonces ustedes verán que los cambios, esos coilocíticos, etcétera, son completamente distintos. De hecho, aquí los cambios que nosotros estamos viendo son cambios inflamatorios a nivel de los neutrófilos, ¿ok? Cuando tú vas a examinar cambios a nivel del HPV, ¿cuáles son las células que están implicadas? ¿En qué tipo de células es que se ven los cambios citopáticos en la infección por el virus del papiloma humano? ¿Recuerdan? Bueno, en el virus del papiloma humano, los cambios se ven a nivel de las células epiteliales, sobre todo el epitelio escamoso del exocérvix. Sobre todo, ¿eh? Ahí es que tú ves los cambios, ya sea lesión de alto grado, lesión de bajo grado o carcinoma, si viene el caso. También se puede ver cambio a nivel de las células glandulares, ¿no? Las famosas ACG, atipia de células glandulares, antes llamada AGUS, eso se cambió. Por otra parte, la sífilis. ¿Conocen cuál es el agente etiológico de la sífilis? Ya me dijeron que dieron microbiología, así que no acepto que me digan que no saben. ¿Quién causa la sífilis? Treponema pallidum. Correcto, ¿no? El treponema pallidum, que es una espiroqueta, ¿ok? Es una bacteria con una morfología completamente distinta a esta que estamos viendo aquí. Una espiroqueta, estos son coquitos. Aparte que la clínica es diferente del sífilis, pero bueno, no... No te dice una clínica porque ustedes no son de clínica, yo tampoco, así que por eso es que yo no trato de limitarme lo más posible con eso, ¿no? Pero en cuanto a morfología, es completamente distinto, ¿ok? Entonces, cuando tú ves diplococos gran negativos o diplococo en general en una secreción uretral, eso hasta que se muestre lo contrario es gonorrea, ¿ok? Ok, vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo, tan, 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 el grupo 4, pues. Ahí está Daisy Barrios. Profe, ella me dijo que no iba a poder estar en la clase porque tenía que ir al IFARU. Pon aquí IFARU. ¿Y por qué ella no me dijo a mí nada? Uh-huh. Está César Guerra. Sí, profe. Porque no tenía muy buena señal la compañera Daisy. Listo. Y Diana Newton. Aquí estoy, profe. Vamos a ver qué le toca a ustedes. A ver, Diana, dice, la presencia de cilindros eritrocitarios en un urinálisis nos orienta a cuál de las siguientes enfermedades. Glomerulonefritis. ¿Y por qué? Porque la glomerulonefritis es una infección que causa daños en los glomérulos, por lo tanto se podrían formar como espacios, por así decirlo, donde se pueden filtrar los eritrocitos y hacer procesado dentro del riñón, tendrían esa forma de cilindros al ser expulsados por la orina. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo hasta ahí. Vamos a ver las otras opciones y ahorita retomamos nuevamente tu punto. En la uretritis, asumiendo que eso está sangrando, ¿qué morfología deberán tener los eritrocitos, si es que hay? Tendrían su forma normal porque no pasan por el riñón ni nada, no son filtrados, pues. Correcto, ¿no? Lo mismo ocurre con la cistitis y con las piedras en la vejiga. Puedes sangrar todo lo que tú quieras. Si quieres, puede ser un sangrado profuso, abundante, un sangrado constante. Pero como tanto la vejiga como la vejiga, como las piedras en la vejiga, como la misma vejiga inflamada, o sea, como la uretra, todos están después del riñón. Por lo tanto,
Si tú el día de mañana ves eritrocitos en un urinálisis con su morfología conservada, como acabas de decir, quiere decir que la causa de sangrado no es el riñón. ¿Ok? Como tú dijiste, ¿no? En la glomerulonefritis, el ejemplo clásico es la postestreptocócica que discutimos en la pregunta anterior. Los espacios entre el endotelio, que deben estar así todos herméticos, pues por tema de la inflamación, se separan. Y por esa separación entran entonces los eritrocitos ahí aplastados. Como cuando tú vas a un culeco y te tratas de meter a la fuerza entre el gentío. Ahí tú entras, ahí a veces hasta, bueno, luchas por pasar. Pero si tu meta es llegar hasta la mojadera, vas a entrar, ¿no? Probablemente no llegues a la mojadera con la misma morfología con la que entraste al culeco. Algo similar, si le gusta mi ejemplo, ocurre con este tipo de enfermedades donde los glomérulos están afectados. El eritrocito no es que cabe y va libremente, no, él tiene que luchar para poder pasar, y es lo que hace, él lucha para poder pasar, y eventualmente se cuela del riñón hacia la vía urinaria más distal. Pero no es que pasa con su clásica forma bicóncava, no. Él se tuvo que deformar todo para poder pasar a través de ese glomérulo. Entonces, el día de mañana que tú te enfrentes, a un cilindro eritrocitario, a pesar de que tú no ves el paciente, a pesar de que tú no eres clínica, no eres médico, tú ya sabes que ese paciente, algo está ocurriendo con su riñón. O sea, eso es anormal, ¿ok? De hecho, la presencia de sangre no es normal, pero la presencia de sangre en forma de cilindro eritrocitario quiere decir que la filtración de ese paciente está alterada. Probablemente eso se case también con una creatinina anormal, con un nitrógeno de urea anormal, y si hacemos el match, pues todo se conecta de una forma bastante bonita. Al final del día esto es bien interesante, ¿no? Y eso te ayuda a ti a llegar a un diagnóstico para que ese paciente se dé un tratamiento y entonces se hace buena medicina, siempre basándonos en la clínica y en los hallazgos de laboratorio, ¿ok? Está muy bien tu respuesta, está perfecta. La verdad no tengo mucho más nada que aportar. Vamos con el último grupo, a ver cuál fue el que quedó. El grupo 8. Ahí está Naomi Campbell. Profe, Naomi está en el médico y no ha llegado. Y está en médica, vamos a poner aquí. ¿Está Natalie Jurado? Sí, profe. Uy, ojalá me hubieran defendido así cuando yo estaba en la universidad. Nos mandaban la candela, ese man. No sé. Y Alejandra Purcell, son buenos compañeros. Aquí. No es sarcástico, es en serio. Vamos a ver qué les tocó a ustedes. Para terminar, bien, es las 12, ¿eh? Qué chévere, qué lástima. Ya me estaba emocionando con la clase. Uy, ya son las 5:30, wow. La presencia de leucocitos en orina puede orientar a... ¿Qué puso tu grupo, Natalie? Bueno, profe, mi grupo puso la A, cistitis. Bueno, si te soy sincero, leyendo la pregunta, pues realmente pudiera ser cualquiera, ¿ok? Aunque el planteamiento es, escoge la mejor respuesta. ¿Y por qué la? ¿Por qué pusiste la? Bueno, puse la A porque... la cistitis se refiere cuando hay una inflamación en las vías urinarias. ¿Exactamente en qué órgano? Se cortó. Dime, ¿en qué órgano? La cistitis es inflamación de qué órgano? En la vejiga. En la vejiga, ¿ok? Sí. La inflamación que no vamos a discutir en este curso, porque la inflamación es una cosa maratónica, extendida, pero la inflamación al final del día lo que hace es atraer leucocitos al sitio donde hay daño. Ajá. Entonces es lógico que si hay inflamación en la vejiga, a la vejiga van a llegar leucocitos. ¿Ok? Sí. Eso es lo lógico. Entonces yo estoy de acuerdo. Si el día de mañana que tú te toque ver un urinálisis, que te va a tocar verlo, y veas leucocitos en ese urinálisis, no es que vas a pensar en una cistitis. Debes pensar en que hay inflamación. Ya sea en los uréteres, ya sea en la vejiga que ya discutimos, ya sea en la uretra,
O a veces también puede ser, pues, contaminación, puede ser otro lado de la inflamación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la flora de la vagina, eso puede estar contaminado, no es imposible, ¿no? Claro, la contaminación va con la presencia de células epiteliales, otras cosas. Otra cosa importante aquí son los nitritos. Pero bueno, yo no soy experto en urinálisis. Ustedes después verán eso en su momento. ¿Por qué les dije que? Bueno, porque la nefrolitiasis, cuando tú ves nefrolitiasis, o sea, piedras en el riñón, tú te imaginas algo renal per se. Por lo tanto, tú aquí debes ver cilindros, ¿ok? Ajá. Cilindros, ya sea eritrocitarios, leucocitarios. Glomerulonefritis, lo acabamos de discutir en antes, que son cilindros eritrocitarios. Y en el cáncer de vejiga como tal, ¿qué vas a encontrar? ¿O qué esperarías encontrar? Porque no es que esto es 100%. ¿Qué esperarías encontrar? ¿Como un tumor? No. En el urinálisis. Ah, perdón. Sí, porque me dicen un tumor, te voy a preguntar que para ti que es un tumor y... Ajá, dime. No entendí la pregunta, profe. Un paciente con sospecha de cáncer de vejiga. Ajá. Un paciente con cáncer de vejiga, ¿qué tú esperas encontrar en el urinálisis? Hematuria. Ajá, hematuria es el signo clínico, ¿no? Si el paciente está con hematuria, ¿qué vas a encontrar en el, cuando veas el microscopio? ¿Qué vas a ver? Dos opciones, dijiste hematuria, o sea que hay presencia de eritrocitos. ¿Vas a ver eritrocitos con morfología normal o vas a ver cilindros eritrocitarios? Si el sangrado cilindros viene de la vejiga. ¿Por qué cilindros eritrocitarios? Si el sangrado viene de la vejiga. Los normales, profe. Vas a ver los normales, exacto. Recuerda que para ver cilindros eritrocitarios, tú tienes que, entonces, el riñón es el que está filtrando los eritrocitos, ¿ok? Si el sitio del sangrado está debajo del riñón, pues que tengan la hematuria, como dijo la compañera. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, en ese escenario, los que tú vas a encontrar van a tener morfología normal, porque esos no van a pasar por el glomérulo, porque el sangrado está debajo del riñón. Entonces, si encuentras muchos eritrocitos sospechando cáncer de vejiga, debes encontrarlos con morfología normal. Recuerda que si son cilindros, quiere decir que el daño está arriba en el riñón. Entonces, si son con morfología normal, quiere decir que el daño está debajo del riñón. Si estamos considerando que el daño está a nivel de la vejiga, la morfología, lógicamente, tiene que ser una morfología conservada, ¿ok? O sea, no cilindro. Ok, con eso terminamos con la discusión de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, muchachos, no tienen preguntas, entonces vamos a darlo así por hoy, ¿no? Y nos veremos entonces el viernes para ver nuestra clase de trastornos, fluidos y electrolitos. Iba a decir trastornos hidroelectrolíticos, pero vamos a decirle fluidos y electrolitos, ¿ok? De nuevo, muchachos, pues cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chao.